El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido separar de su cargo a 6 docentes y un auxiliar docente. Entre los 6 docentes está la directora de escuela, la vicedirectora y la secretaria, que en estos momentos están reunidas con el abogado para presentar entre mañana o pasado, cuando terminemos, por supuesto, un amparo en contra de esta medida arbitraria e ilegal. Estos 6 docentes que hicieron un acto en un recreo para defender el no cierre de cursos, se los separa del cargo de un día para el otro, dando una simbología terrible. Hoy la directora, la vice, la secretaria, las maestras del sexto y séptimo y la bibliotecaria se iban de la escuela sacando sus cosas ante la imagen de los chicos y chicas de la escuela pública por haber defendido que no cierren los cursos y grados de la ciudad de Buenos Aires. Podemos rastrear claramente estas actitudes autoritarias y persecutorias del jefe de gobierno en todas las políticas que ha venido desarrollando desde que asumió. Quienes hemos sido docentes en nuestro país durante la dictadura militar, tenemos muy fresco el recuerdo no solamente de las compañeras y compañeros docentes y estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados, sino que tenemos muy fresco el recuerdo de un folleto que el ministro de Educación de la dictadura enviaba a las escuelas, donde instruía a los docentes acerca de cómo detectar subversivos. Bueno, el 0800 es realmente una agresión muy fuerte a la escuela pública, al sistema democrático, porque es legalizar e impulsar un mecanismo de delación, delatar, impulsar que padres, alumnos, gente de la comunidad delate en forma anónima actividades políticas en las escuelas. Realmente nos hace acordar a la noche de la dictadura y peor aún a las metodologías que usaban en la Alemania nazi, por ejemplo, o en otras experiencias sumamente autoritarias. Estas actitudes típicas de mercado, de individualismo, la verdad que está muy bien que hagamos una llamada de alerta, porque no coincide con todo lo que se está construyendo en educación en todos estos años.